vas por un tricampeonato. Sí, voy dos años felizmente de campeón nacional, anual, y acabo de ganar el primer paso, que es el primer nacional, ahorita en agosto se viene el segundo, y esperar también tener el mismo resultado para irme a un campeón de campeones y asegurar el campeonato del año. Explícanos un poquito la modalidad para determinar al campeón nacional. Ya, mira, para determinar el campeón nacional, son tres campeonatos, como tú dices, que valen para el ranking, que es primer nacional, segundo nacional y el campeón de campeones, que juegan en la libre los 12 mejores de cada categoría. El resto de categorías son los 8. En pelota vasca creo que somos potencia también, ¿no? Sí. En pelota vasca, potencia todavía no. ¿Por qué? Porque recién somos un país nuevo que está jugando. Después de los bolivarianos fue la primera cancha, recién se ha construido una cancha, la primera acá en el Perú, que es en Villa María del Triunfo, en el complejo de Andrés Abelino Cáceres, del IPD. Y nada, de ahí hay países que juegan mucho, mucho, muchos años, todo. Y normalmente ahorita en este mundial supongo que lo van a dividir por tres grupos, A, B y C. Nosotros estamos en el grupo C. Por lo que recién estamos iniciando. Yo creo, por el nivel que estamos, que deberíamos ganar el grupo C. Ajá. Que son cuatro partidos más o menos, son cinco países, seis países. Y deberíamos ganar el grupo C y ahí meternos en el B, ahí a lucharla con quién están. Que está Chile, está Argentina, Venezuela... Y bueno, por ahí queda un país más, pero las potencias es México, España, Francia, Cuba, ¿no?